¿Qué significa esto y cómo sigue ahora? Significa mucho más que la libertad de Martín y de Lorena, por la que luchamos, obviamente, pero significa un triunfo de las libertades democráticas, un triunfo de los que luchamos porque se defienda el principal de los derechos que tienen los ciudadanos, que es a reclamar, y a reclamar contra el Estado. Por eso es absurdo, como plantea el gobierno de Mendoza, que tiene una reglamentación sobre los ciudadanos, que está por encima de la Constitución. Las protestas son habitualmente contra el Estado. Imaginemos, por ejemplo, las protestas de la luz, que las reglamente por la falta de luz y la falta de energía, que son muchísimas, que estén reglamentadas por un código como el que hay acá, irían todos presos, miles de personas presas, porque violaron la ley. No puede ser el Estado el que reglamente las protestas, porque la protesta tiene que poder expresarse, y en todo caso ordenar el tránsito, eso deberían hacer los gobiernos, pero no prohibirlas como están prácticamente prohibidas en Mendoza. Yo estuve aquí el viernes en una protesta y había un estado de sitio, a 47 años. De lo que fue la dictadura militar, está por cumplirse ahora el 24 de marzo, vamos a marchar en recordación de nuestros queridos compañeros detenidos y desaparecidos, pero también en lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. En Mendoza era un estado de sitio, que se le pedía documento a la gente y se la echaba de la plaza porque tenían la tez de color morocha, no eran los turistas a los que le pedían documento. Hubo una situación de tensión en la que el ministro de Seguridad dijo que no se podía marchar, que estaba prohibido movilizarse en Mendoza. Es decir, esto en Mendoza es un laboratorio de lo que a veces parece que quieren intentar algunos Clarísimo. Candidatos con el país en el futuro. Claramente hay ahí una idea de un laboratorio, a ver qué pasa. Bueno, rompimos la probeta. Acá liberamos a los compañeros. Bien, clarísimo. ¿Hay algo que quieras preguntar? Sí, le agradecemos a Beliboni el testimonio. ¿Hay alguna continuidad de plan de lucha? Brevemente le pregunto, Beliboni. Miren, ahora estamos levantando todas las medidas que tomamos Sí. Y en relación al plan de lucha general queremos sentarnos con el gobierno nacional a discutir problemas sociales concretos y no discutir planes de lucha. Lógicamente nosotros siempre tenemos esa herramienta, hoy hubo 100 cortes. La liberación esta también ha sido el producto de miles y miles de personas que en todo el país dijeron no, con la libertad no. Y entonces le dimos un ejemplo a todo el país Bien. En todo caso, y a todos los dirigentes que quieren limitar las libertades, de que con el pueblo argentino no se pueden limitar las libertades porque hemos nacido luchando por la libertad y así va a seguir este pueblo luchando. Clarísimo. Por las reivindicaciones y por las libertades. Gracias, Beliboni. Muchísimas gracias. También a Fernando Oviedo desde Mendoza. Gracias.